Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Se nos llegó el buenas día noches. de, buenas noches, se nos llegó el día buenas ya de noches. terminar, buenas noches, bienvenidos, eh, de terminar la segunda semana de clase, ¿verdad? Esta semana, pues, eh, sí tendremos descanso el día viernes. Ya desde ahora quedamos eh, libres, ¿verdad? Hasta el día lunes que continuamos de nuevo ya eh, con las clases, ya iniciando lo que es la tercera sección, ¿verdad? Así es que, pues qué bueno que no hemos tenido interrupción, que nos ha salido la semana de lunes a jueves y que hemos avanzado, ¿verdad? Este día, pues tenemos por ahí ya laborios que realizar el laboratorio de medio curso si alguien pues ya lo hizo por ahí nos nos apoya verdad ya luego eh, porque tenemos eh, este tenemos que realizarlo este día para dejar completo ya todo la de la segunda sección nos falta este laboratorio si no me equivoco verdad acerca de las funciones hicimos este igual suma este creo que lo realizamos o no este no, es el de ayer. Este es el de ayer. Hola, perdón. Lo hicimos ¿Es ayer, el ayer? No? Es no, el de ayer. No lo hicimos también. Ya se había terminado el tiempo. Te dijo que lo hicieran los demás. Ah, vaya. Eh. Este bueno, entonces vamos a comenzar. Eh, tenemos bastantito, bastantito trabajo acumulado y la hoja en la que vamos a trabajar este día. Pues tenemos por ahí, eh, no sé si ya la, ya la descargaron. Este, tenemos aquí acerca de las eh, funciones y trae tres hojas. Aquí vamos a trabajar las operaciones básicas. Aquí vienen las funciones de texto y aquí vamos a trabajar la función promedio. Así es que vamos a iniciar porque estamos con bastante trabajo para ir terminando ya este día, ¿verdad? Son las ocho en punto. Eh, eh, vamos a, a comenzar y los demás eh, que se vayan incorporando por ahí, ¿verdad? Porque... De repente, pues, eh, nos agarra la tarde. Nos agarra por ahí ya la tarde. Así es que, pues, comenzamos, ¿verdad? Son las ocho en punto. Los demás se van a ir incorporando ahí en los próximos minutos. Creo que hoy, pues, a lo mejor no tengamos interferencias de lluvia. No sé, aquí. Está haciendo bastante calor, pero igual de repente, verdad, se vienen las tormentas. Así es que esperemos que hoy nadie tenga eso, esa situación, verdad. Vamos a iniciar entonces haciendo este laboratorio que teníamos que haber resuelto el día de ayer, pero nos agarró un poco la tarde y otro momento hacemos este y al final nos vamos con el laboratorio de medio curso. Esto es referente acerca de las funciones que trabajamos el día de ayer eh, creando la constante verdad con el tema de el administrador de nombres que estuvimos haciendo entonces dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación la fórmula igual suma enero y febrero se utiliza para sumar la cantidad de días que tiene cada mes uh -huh. los que ya lo hicieron es falso, ¿verdad? Falso. Los, sí, gracias. Es falso porque esto lo hicimos para eh, sumar los valores al final de cada mes. Bueno, y nosotros no hicimos de enero y febrero, nosotros lo hicimos por vendedor, ¿verdad? Eh, esta dice cuál de las siguientes rutas se utiliza para asignar una constante en Excel. Lo podemos hacer, ¿verdad? A través de la pestaña. Uh -huh, ¿Cuál pestaña? La pestaña fórmulas, grupo de trabajo, nombres de definidos y asignar nombres. También es esta, miren la 3, en donde pestaña fórmula, grupo de trabajo, nombre aquí, utilizamos una opción de asignar nombre y aquí utilizamos el administrador de nombre. Aquí creo que tenemos dos respuestas, ya vamos a comprobar con el botón de la respuesta, pero cualquiera de esas dos usted podía marcar. Responda verdadero o falso a la siguiente afirmación, cuando asignamos una constante, no debemos utilizar espacios, esto es, verdadero, verdadero, verdad, no podemos utilizar espacios, por eso utilizamos el guión bajo, para separar las palabras, que no queremos que nos queden unidos, gracias Ruth, y vamos a la última, el administrador de nombres, nos permite que, Asignar nombres a rangos, celdas y constantes, asignar nombres solo a celdas y constantes, asignar nombres solo a rangos y celdas o la asignar nombres solo a constantes. Exacto, ¿verdad? Nos permite asignar nombres a rangos, a celdas y a constantes. La 1, muy bien. Comprobemos las respuestas para ver que no nos hemos equivocado. La 4 es la 1, la tres es verdadero. Y esta, miren, es la que les digo que tiene dos opciones, ya sea la 1 o ya sea la tres y la primera que es falso. Entonces le damos aquí enviar, ¿verdad? Y con eso terminamos este laboratorio del día de ayer para que iniciemos el tema de este día con el objetivo de la lección que dice que es lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y las funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados. Las diferencias entre funciones entre función y fórmula. La principal diferencia entre función y fórmula en Excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado, mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas y además pues la fórmula ya están eh, definidas por el programa. Aquí tenemos un ejemplo bien claro, miren, una función inicia después de, siempre va a iniciar con el signo igual, ¿verdad? Y después eh, lleva la palabra con la cual va a realizarse esa operación. En este caso suma, eh, en otro ejemplo promedio, en otro ejemplo que le digo funciones de búsqueda, entonces se pone buscar, entonces se pone índice, las funciones de texto llevan aquí... Una palabra abreviada, por ejemplo, igual max, eh, función para obtener el valor máximo, función min para obtener el valor mínimo. En el caso de las fórmulas estas no llevan la palabra porque no son eh, no están definidas por el programa, sino que son definidas por el usuario y llevan los operadores aritméticos, por ejemplo, el más para sumar, el menos para restar, el asterisco para multiplicar, la pleca para dividir, el porcentaje, ¿verdad?, para sacar los porcentajes. Eh, los operadores lógicos mayor que, menor que, igual, ¿verdad? Entonces, las fórmulas las define, la define el usuario dependiendo lo que quiere obtener y utilizando siempre la referencia de la celda, ¿verdad? Dice, eh, cuando ya trabajamos con las fórmulas y las funciones, tenemos que eh, identificar Perdón, algunos errores que esto, estas nos muestran cuando eh, ya estamos trabajando con ellas, ¿verdad? Y que por alguna razón pues hemos cometido un error. Aquí dice errores en los datos. Cuando introducimos una fórmula en la que la celda, en, en una celda puede ocurrir que se produzca un error, dependiendo del tipo de error. Puede que Excel nos avise o no. Este, a este mensaje hay que prestarle mucha atención porque este mensaje por lo general nos aparece cuando nos hace falta el cierre de un paréntesis. Hemos encontrado un error de escritura en la fórmula, dice, y hemos intentado corregirla a igual a 3. ¿Desea aceptar la corrección? Si le hacemos clic en sí, ¿verdad? Él nos va a aceptar, nos va a hacer la corrección. Y terminamos la, la fórmula. Pero en alguna ocasión esa opción de sí es que a lo mejor le va a cambiar, ¿verdad? El dato que usted quería eh, operar y obtener un resultado, entonces no le va a funcionar. Pero casi en un 80% el mensaje de ayuda de él es que le falta o le sobra un paréntesis en la función. Porque más adelante ya se trabajan con funciones en donde, por ejemplo, una función anidada, si usted anida, eh, por ejemplo, la función sí cinco o seis veces, son seis paréntesis que va a cerrar. Entonces, a veces puede que nos falte uno y él le va a decir que eh, si desea aceptar la ayuda, usted le hace clic en sí y él le elimina o le agrega un paréntesis en ese caso, dependiendo eh, cuál sea el error. Y esa es la única opción en la que Excel nos ayuda. De lo contrario, eh, nos aparecen otro tipo de errores en las cuales no nos ofrece ayuda para nada. Dice, podemos detectar un error sin que nos avise cuando aparece en la celda un símbolo en la esquina superior, superior izquierda similar a este. Este es un error que él identifica y el cual nos deja eh, dejar establecida la fórmula o la función y nos muestra el resultado. Pero hay algún error, algún error como por ejemplo que usted haya agregado una celda más, una celda menos. Que haya una referencia que no, no, a lo mejor no es válida. Más que todo, este error se puede dar cuando uno hace la serie de relleno y arrastra. Allí, pues a lo mejor aparece un error. Si uno la revisa y todo está correcto, no se logra identificar cuál es el error, se le hace clic en esta flechita y ahí hay una opción que dice omitir error y con eso le deja ya eh, demostrar este icono, ¿verdad? Los errores más graves en los datos, en los datos son los que nos muestra. Aquí está, mire, la opción de omitir error, error de nombre no válido, ayuda sobre este error, modificar en la barra de fórmulas. A veces este, ni se logra identificar el error que uno tiene. Y como le digo, más que todo cuando se ha hecho la serie de relleno, entonces aquí se le da omitir error y se quita. Ahora, los errores en los datos. Eh, cuando ya le aparecen este tipo de errores, así, ahí sí es que la función o la fórmula no le está generando el resultado y le aparece este tipo de errores. Puede, dice, que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda eh, texto, siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. Los, re, los errores de texto eh, pueden ser estos. Miren. Cuando este se produce, cuando el ancho de la columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha o una hora negativa, ¿verdad? Eh, con las fechas o con las horas negativas nos puede mostrar este error, pero por lo general eh, nos lo muestra cuando el contenido de la celda no cabe como por ejemplo a veces estamos realizando una operación matemática y el ancho de la columna pues es bastante corto y a lo mejor en el resultado que le va a dar ya le ya trae el formato de, de contabilidad el signo de dólar y a lo mejor trae dos eh, dos decimales entonces ya no cabe verdad y la gente eh, solo ve que le aparecen estos signos numerales y dice, ay, no, me equivoqué, no me está saliendo bien y lo borra. Lo vuelve a hacer y le vuelve a salir este signo, ¿verdad? Y no se percatan que lo que no, eh, el error que le está dando es que no cabe el contenido, el resultado dentro de la, de la celda, de la columna, y por eso este se los muestra así. Basta con que eh, amplíen un poco la columna y con eso ya se quita, ¿verdad? Estos signos ya le muestra ahí todo el, el resultado. Otro es cuando nos aparece valor. Dice que cuando se ha introducido un tipo de argumento de operador incorrecto como puede ser sumar textos, ¿verdad? No podemos sumar eh, textos y, y no es que lo pretendamos hacer. Lo que sucede es que a veces nos equivocamos en la referencia de la celda que agregamos. ¿Verdad? Una operación, ya sea suma, resta, multiplicación o división, e incluimos en ese rango una celda en la cual contiene texto de manera involuntaria. Se, se, como le digo, ¿verdad? A veces se seleccionan o solo se, eh, se pone los rangos de la celda de eh, 1M5, ¿verdad? Y entonces allí ya eh, no nos percatamos que una de esas columnas, que una de esas celdas, pues tiene valores eh, de texto y por eso nos aparece ese error. Este otro error dice que nos aparece cuando se divide un número por cero. También, como le digo, no es que lo hagamos eh, eh, sabiendo, ¿verdad? Teniendo el conocimiento, sino que a veces solo vamos a agregar los rangos de las celdas, a realizar las operaciones y... No, no, no nos damos cuenta de en sí cuáles son las celdas, la referencia de las celdas que estamos incluyendo. Otros errores en los datos son cuando nos aparece nombre así dentro de signo. De pregunta dice cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula. Este por lo general no sale cuando Excel no identifica el texto de la fórmula porque cuando se incluyen texto en las fórmulas por lo general se deben de poner entre comillas. Entonces si no se colocan entre comillas eh, estas palabras, ¿verdad? Entonces él nos puede eh, dar ese error que dice que no reconoce ese texto dentro de la fórmula. Cuando e NA nos aparece cuando el valor no está disponible para una función o fórmula, como en una función de la categoría de búsqueda y de referencia, estamos buscando, por ejemplo, el mes de abril y el mes de abril no está en el rango de celdas que hemos agregado a la fórmula verdad una palabra específica que estamos buscando y en realidad no está entonces no no ha encontrado el valor este de referencia eh, se produce cuando una referencia de celda no es válida este de nun cuando se escriben valores numéricos no válidos en una Fórmula o función. Nulo cuando se especifica una intersección de dos áreas que no se intersectan. Este de NUN de referencia y de NA son los más comunes que nos aparecen eh, en algunas fórmulas, más que todo cuando estamos haciendo eh, referencia de celdas. ¿Verdad? Nos van a aparecer este tipo de errores y tenemos que estar eh, pendientes o tener algo de conocimiento qué tipo de error nos está apareciendo para de esa manera irlo a corregir, ¿verdad? Eh, pasamos entonces al video donde nos muestra aquí unos ejercicios y posteriormente comenzamos a trabajar. vamos a estudiar algunas funciones básicas y también vas a aprender sobre la diferencia que existe entre las funciones y las fórmulas en Excel. Hoy vamos a aprender a trabajar con las fórmulas y las funciones básicas en Excel. Para ello presento en pantalla cuatro cajas de operaciones matemáticas básicas. La primera es una suma. Para poder trabajar la suma en Excel con funciones y fórmulas, tenemos varias opciones. La primera de ellas es escribir el símbolo igual directamente a la celda y darle clic al primer valor, introducir un símbolo más y darle clic al segundo valor. A esto le llamamos suma por referencias. En todo caso es una fórmula, ya que las fórmulas son aquellas que escribimos Directamente a las celdas. Ahora voy a mostrarles la función. Voy a borrar este resultado. Ahora voy a escribir la función. Vamos a colocar igual suma. Y aquí nos aparece un pequeño asistente que nos sugiere algunas funciones con el nombre suma. Para poder seleccionarlas, basta con darle doble clic a la función que nosotros queremos. Utilizar, por ejemplo, la suma. Nos aparece aquí un asistente que nos va a dar indicaciones de cómo ir escribiendo los argumentos en la sintaxis de la función. Por ejemplo, nos dice aquí número 1, punto y coma, número 2, punto y coma y tres puntos suspensivos. Esto quiere decir que hay algunas funciones que podemos introducirle una gran cantidad de argumentos en su sintaxis. O también podemos utilizar solamente un argumento en su sintaxis. Como sabemos qué cantidad de argumentos podemos introducirle. Tenemos este, por ejemplo, dice número 1, punto y coma, número 2 y el número 2 está entre corchetes. Esos corchetes significan que son argumentos opcionales, no son argumentos obligatorios. En el número 1 no aparecen los corchetes porque en todo caso ahí sí es un argumento obligatorio. Para poder hacer la suma con una función podemos hacerlo de dos maneras. Darle clic al primer sumando, poner un punto y coma y aquí observamos que ya nos aparece no el número 2 sino también el número 3 y siempre los puntos suspensivos. Ya que si seleccionamos aquí en todo caso el número o la referencia de C5 y volvemos a presionar o a introducir el punto y coma, nos va a seguir apareciendo números que podemos omitir o que podemos escribir. En todo caso, en esta función vamos a dejarlo solamente con estas dos referencias, porque estamos sumando solamente el contenido de C4 y de C5. Cerramos paréntesis y damos enter. Y obtenemos el mismo resultado que habíamos visto cuando utilizamos la fórmula de la suma. Otra forma de poder escribir la función es igual suma. Damos doble clic y seleccionamos el rango que necesitamos sumar, como lo están viendo en pantalla: C4, 2 puntos C5. Le damos enter y automáticamente nos aparece el mismo resultado. Así como también podemos utilizar nuestro asistente para insertar funciones. Este se encuentra en la esquina superior izquierda. Aquí el botón insertar funciones. O también en la siguiente ruta. Pestaña Fórmulas. Y aquí aparece insertar función. Vamos a darle clic aquí abajo. Aquí hay un cuadro de diálogo donde nos aparecen varias funciones que podemos utilizar, así como también categorías. Aquí tenemos las más recientes, todas, financieras, entre otras. La suma es una función matemática, por lo tanto podemos encontrarla aquí, suma. Damos clic aquí en aceptar y nos aparece lo siguiente. Aquí están ya los rangos. Ahora podemos darle clic en cada uno de ellos. Y vamos a obtener en esta parte algunas vistas previas. Cada vez que ingresemos un valor o un argumento, nos va a aparecer otro argumento más porque generalmente es infinito el ingreso que podemos. Hacer. Bueno, en este caso aquí nos aparece que son 255 números que podemos sumar. Pero recuerden que no solamente son 255 números, porque podemos sumar conjuntos numéricos, como lo habíamos mostrado anteriormente. Por ejemplo, así. Quiere decir que si hacemos esto, no van a ser solo 255, sino más. Le damos a aceptar y listo. Ya tenemos la sumatoria. En cuanto a la resta, no existe ninguna función resta, pero sí podemos utilizarlo con una fórmula. Damos clic en el minuendo menos el sustraendo y le damos enter. Para la multiplicación vamos a hacerlo algo así como lo hacíamos en la suma. Vamos a darle clic en la celda, vamos a ingresar igual. Luego le damos clic en el número que queremos multiplicar y en esta oportunidad tenemos que escribir un asterisco, que es el símbolo matemático que Excel reconoce como multiplicación. O también podemos utilizar la función, pero en este caso no se llama multiplicación, en este caso se llama producto. Hacemos esto y le damos enter. Y automáticamente tenemos la operación matemática deseada. En la división, al igual que en la resta, no existe como función, solamente podemos ubicarla como fórmula. Para ello introducimos el símbolo igual, le damos clic al valor del dividendo entre el divisor separado por una pleca, esta pleca inclinada hacia la derecha significa que es una división, le damos enter y ya tenemos el resultado. Recuerda seguir practicando el uso de fórmulas, así como también el insertar una fórmula por medio de un asistente. Esto te servirá para facilitar tu trabajo. Muy bien, continuamos. Eh, descargamos aquí, ¿verdad? La plantilla de fórmulas y funciones, pues él ahí en el video solo nos muestra los primeros ejercicios, pero ustedes al descargarlo pues se van a dar cuenta de que esta plantilla trae tres hojas de cálculo, ¿verdad? Operaciones básicas, promedio y las funciones de texto. Así que aquí tenemos donde darnos gusto trabajando lo que son las funciones. Comencemos entonces con las operaciones básicas. Eh, él nos explica ahí bastantes formas de cómo poder utilizar lo que es eh, una suma, ¿verdad? Ya sea a través de la fórmula, ¿verdad? Podemos hacerlo eh, de esta manera, iniciando con el signo igual. Mire, eh, si agregamos lo que es el signo más, entonces estamos haciéndolo a través de una fórmula, ¿verdad? Y aquí tenemos el resultado. Eh, cuando se trabaja con fórmulas y funciones, siempre es importante esto. Mire, venir a verlas en la barra de fórmulas. Esta por eso se llama barra de fórmulas, porque nos, mu nos muestra la sintaxis y los argumentos que tiene una fórmula o una función. Pues, tal y como él lo explica, en el caso de la, la suma, la podemos realizar tanto con la fórmula o con la función. Esto es bien importante, mire que cuando estemos escribiendo el nombre de una función, tomemos en cuenta esta ayuda del asistente, donde le muestra todos los nombres relacionados con lo que nosotros comenzamos a escribir. Aquí está la... La constante que hicimos, el, esta, esta no es constante, este es el nombre que le asignamos al sueldo base, ¿verdad? Porque no tiene ningún valor, pero también se muestra en este listado. Entonces, nosotros aquí identificamos la que queremos utilizar. Eh, eh, siempre es importante también leer la descripción de cuándo vamos a utilizar eh, de lo que realiza esa función. Por ejemplo, esta dice suma las celdas que cumplen. Determinado criterio o condición. Mire, sumar sí. Nosotros vamos a sumar y solo necesitamos la función suma. Suma todos los números en un rango de celdas. Le hacemos doble clic y automáticamente ella nos agrega el primer paréntesis. Entonces, agregamos el primer valor a sumar. Y aquí es importante eh, también identificar cuándo va a utilizar los dos puntos y cuándo va a utilizar el punto y coma dentro de las fórmulas o de las funciones. Los dos puntos se utilizan para establecer eh, dentro de una fórmula o una función que va a tomar en cuenta desde el primero hasta el último valor. Mire. C4, dos puntos, C5. Ahora, en este caso, como solo tengo dos argumentos a sumar, la misma eh, opción nos da poner C4, punto y coma, C5. La misma reacción eh, vamos a, a tener. Cuando no nos va a funcionar de esa misma eh, manera, por ejemplo, vamos a ver, se lo voy a. Está. Cuando no nos va a funcionar de esa manera, por ejemplo, cuando tengamos aquí 10, 10, 10, 10, 10, vamos a ver. Tenemos estas eh, columnas con estas cantidades, pero nosotros solo necesitamos sumar. Eh, de estas seis cantidades, nosotros solo necesitamos sumar tres cantidades. Entonces, cuando nosotros utilizamos, mire, eh, los dos puntos, solo necesitamos poner el primer valor y el último valor. Pero mire, se incluyen todos los que están en medio de esos valores, del primero y el último. Y aquí la función nos muestra, ¿verdad? Que ha incluido todo este rango. De celdas. Entonces, en ese caso ahorramos tiempo, ¿verdad? Y solo ponemos el primero y último valor. ¿Cuándo vamos a utilizar el punto y coma? Cuando queremos incluir valores que están eh, dentro de una tabla, dentro de un rango de celdas, pero no los vamos a incluir todos. Miren, KM eh, KM4. Y quiero incluir el último valor. K M y O. ¿Qué pasa con la L y la N? El punto y coma ha hecho un corte, ¿verdad? Y me permite que esos, esas referencias de celda no se incluyan. Mira. Aquí tenemos el resultado, ¿verdad? En donde utilizamos lo que es eh, el punto y coma. Vuelvo siempre en la barra de fórmulas. Al final de la función, usted le viene a hacer clic y ahí puede ver, tanto como para comprobar que los datos que ha incluido son los correctos, como para comprobar las referencias de las celdas que se han incluido en esta función, ¿verdad? Entonces, así es cuando se, se utiliza la, el punto y coma y los dos puntos. La coma casi no se utiliza, pero habrá, habrá por allá alguien que a la hora de instalar el equipo, ¿verdad? En el sistema operativo Windows, pues como que no hicieron bien la selección del idioma, de la región, y entonces, pues en esos casos en Excel les aparece un problema al utilizar el punto y coma y ellos sí tienen que utilizar la coma, pero por lo demás, solo los dos puntos y el punto y coma. Entonces aquí utilizamos eh, la, la forma, ¿verdad? De sumar, ya sea la función o ya sea lo que es el, el, la, la, la fórmula o la función. Y voy a hacer lo que él hizo también con el asistente de funciones. Mire, cuando uno comienza a trabajar en Excel, si alguien preguntar algo, solo se le activó el micrófono. Vamos a ver. No, pero creo que ya lo, lo cerraron porque. Este, bueno, bueno, ni me carga aquí el estado de participantes. Vamos a ver, mi máquina está como queriéndose trabar, sí. No me responde. Vamos a ver. No, me, ahí está. Hoy sí. Muy bien, este, no, yo creo que solo se le activó a alguien ahí. El micrófono. Eh, vamos a hacerlo también con el asistente. Mire, cuando uno es nuevo uh, en trabajar en Excel y no conoce, ¿verdad? Eh, tenemos lo que ayuda de, en la pestaña Fórmulas. Aquí tenemos el icono eh, del asistente de funciones. Dice: permite trabajar con la fórmula de la celda actual. También lo podemos abrir aquí, desde este, insertar función. Y también podemos ver aquí todas las categorías de funciones que nos permite trabajar Excel. Aquí hay más funciones. Eh, categoría de búsqueda y referencia, matemáticas, lógicas, texto, que son las que vamos a ir a utilizar en el ejercicio de funciones de texto. La de promedio que tiene que estar en las estadísticas. Eh, tenemos financieras las usadas recientemente, aquí hay más funciones, aquí está la categoría de estadísticas, por aquí vamos a ver la promedio, están ordenadas alfabéticamente, por lo tanto, ¿verdad? Si sabemos que estamos buscando una con la P, pues entonces aquí con la barra de fórmula nos movemos de manera rápida hasta el final para venirla a, a utilizar, ¿verdad? Tenemos entonces la... La función suma, ¿verdad? Es de la categoría de las matemáticas. Eh, veamos, igual la suma es de las últimas letras del alfabeto. Mire cuántas hay con suma: suma de cuadrados, suma de serio, sumar sí, sumar conjuntos, suma de productos. Nosotros necesitamos la función eh, básica de suma, entonces le hacemos clic sobre ella. Por aquí nos tiene que cargar también los argumentos de la función con el asistente. De funciones, el cual nos muestra, me está dando problema este archivo que pareciera que se me, me quiere dejar de funcionar. Vamos a ver, por aquí está el cual nos muestra aquí el tipo de, eh, el número de argumentos que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Tal y como él lo decía, son alrededor de 200, desde el número 1 hasta alrededor de 255. Estos aquí se van a ir habilitando a medida que vayamos activando el 1, activando el 2, activando el 3. Pero en el caso de la función suma, si usted tiene, por ejemplo, 40... Eh, eh, columnas o filas que necesita sumar, ¿para qué va a venir a utilizar todos estos argumentos? Si todas van a incluirse dentro de la función, basta, basta con que ponga la primera referencia de la celda y la última, y con los dos puntos, pues nos ahorramos todo ese trabajo, ¿verdad? Entonces, pero sí es relativo esto que podemos utilizar alrededor de. 255 argumentos son los que podemos incluir. Esto se utiliza de, de dos maneras. Mire, le clica a esta flechita para comprimirlo y venir a agregar dentro de la hoja de cálculo la referencia de la celda. Y la otra forma es que si usted, ¿verdad?, lo sabe mover de esta manera, arriba, abajo, en la ventana, de manera que usted pueda ver los datos, entonces basta con que lo active y le haga clic aquí. A la referencia de la celda que quiere agregar. Antes de hacerle clic en aceptar, aquí puede ver ya el resultado de esa operación que está realizando. Y hacemos clic en aceptar y ahí tenemos ya el resultado, ¿verdad? Pues tal y como él lo, lo decía ahí, para la resta no tenemos. Eh, ninguna función, ¿verdad? Entonces le, lo hacemos a través de la de la suma. Lo realizamos a través de la suma, vamos a ver. No me quiere responder la hoja. Está como ahí está, está dando algún error, ya la voy a actualizar entonces este lo hacemos a través eh, de la fórmula verdad y utilizamos pues el signo menos agregamos la referencia de la celda menos la c8 menos c9 y ahí nos va a dar ya el resultado en el caso de multiplicar verdad igual él nos eh, mostró por ahí la función producto que es la que viene haciendo la multiplicación, pero eh, es bien raro ver que alguien utilice la función producto para multiplicar. Por lo general, pues lo que se utiliza es hacerlo eh, con fórmula, ¿verdad? Agregar lo que es el asterisco y eh, la referencia de las celdas. Y de esta manera, pues ya tenemos aquí la función para multiplicar. Y de la misma manera, la función para dividir igual eh, 6 entre 5. Y ahí tenemos ya el resultado. No sé si hay eh, dudas o preguntas hasta aquí, antes de pasar a la siguiente función que voy a resolver, que es la de promedio. <coughs> Me... Dicen por ahí si tenemos alguna duda o alguna eh, pregunta o todo está bien, entonces no, todo bien, dice Xiomara, Irene, eh, ojo con el tiempo, dice Eliezer, Miren, Eliezer está pendiente del tiempo, <laughs> gracias Eliezer, estamos pendientes, se nos va el tiempo súper rápido y las funciones de texto son bastante eh, larguitas. Pues si nos falta el tiempo que eh, no nos alcanza el tiempo que todo claro dice Freddy gracias Fred la pregunta si nos alcanza el no nos alcanza el tiempo entonces qué hacemos el laboratorio la fórmula o el qué vamos a ver qué me dicen ustedes voy a actualizar aquí porque me está eh, está un poquito lenta pero creo que es esa plantilla que descargué por eso a veces me gusta ya tenerlas eh, ahí descargadas porque de repente comienzan a dar eh, problemas muy bien continuamos me dicen ustedes entonces el, el que tomamos en qué nos dice el laboratorio el de medio curso lo tenemos que hacer este día habrán dice las funciones dice y los demás por qué nos vamos muy bien vamos con la función promedio hagamos la función promedio y nos vamos al siguiente laboratorio Está dividido. Ruth dice el laboratorio de medio. Y entonces, ¿con quién me voy? Comenzamos entonces la función promedio. Mire, el promedio ya sabemos, ¿verdad? Que de, eh, lo que obtenemos es. ¿Quién da más? Dice Abraham, ahí estoy esperando. La función promedio, el laboratorio, dice Marisol. Ya vamos a sacar la cuenta de cuántos dicen laboratorio y cuántos dicen funciones. La función promedio dentro de Excel es una función que nos ayuda a obtener una media aritmética, ¿verdad? Esta función es bastante básica, ¿verdad? Lo que hace es sumar la referencia de las celdas y dividirlo en la cantidad la funciones dice ya, ya, ya no voy a continuar viendo los mensajes porque no avanzo y eh, dividirlo verdad en este caso va a sumar 10 más 7 más 4 y dividirlo entre 3 porque eso es el promedio la suma y la división entonces la función promedio igual le voy a mostrar dos formas de cómo hacerla y posteriormente este nos vamos a el examen. La, esta función, vamos a ver, voy a ir a activar el asistente de funciones, le dije que estaba en las funciones estadísticas. Eh, aquí, estadísticas. Y eh, buscamos casi al final la letra P, ¿verdad? De promedio hay promedio sí, promedio pro, sí conjunto, nosotros necesitamos la función promedio. Mire. Igual, vamos con el, el asistente de funciones, agregamos el primer rango, mire. el segundo, que en este caso sería la nota 2. Y el tercero que va a ser la nota 3. Igual, esta función puede tener 255 argumentos. Veamos aquí en la barra de fórmulas sus argumentos. Igual, promedio y dentro de los paréntesis. Una de las ventajas de utilizar este asistente de funciones es que usted no tiene que estar poniendo eh, los puntos y coma, ¿verdad? Cuando usted cambia de argumento, de argumento, pues la función ya se le establece los puntos y coma. Aquí está. Ahora lo voy a hacer eh, de manera eh, sin el asistente, en la cual nosotros comenzamos igual promedio. Y ahora mire, dentro de este ejemplo también podemos utilizar los dos puntos y agregar el último valor, que en este caso sería la nota 3, C6, E6. Y el mismo resultado me va a dar si sí, lo hago a través... Si sí, lo hago eh, a través de el punto y coma. Miren, aquí es con punto y coma y aquí es con dos puntos. Comprobamos que se ha incluido todo el rango de las celdas, ¿verdad? Desde la primera hasta la última y ahí estamos completa. Aquí nos ha dado demasiados decimales, entonces nos venimos a, in a inicio. Grupo de herramientas, disminuir decimales y ahí pues le podemos dejar uno si queremos que contenga un decimal, ¿verdad? A ver, para no estarlo haciendo de uno en uno, seleccionamos todas las celdas y activamos un, un decimal. Muy bien. Vamos entonces, le hago otro ejemplo de la, fin, de la función promedio para que nos vayamos a los laboratorios. Mire, otra forma es seleccionar todas las celdas, sino, eh, sin ir de uno en uno, ¿verdad? Haciéndolo más que todo cuando es un rango de, de filas que se va a incluir, pues entonces de manera rápida usted las selecciona y ya con eso pues las agrega, ¿verdad? Igual promedio. De nuevo, mire, selecciono. So, lo único que hay que tener cuidado verdad que no se agreguen más filas que las celdas sean exactas las que necesitamos y de esta manera eh, utilizamos la función promedio cuando ya lo hemos practicado eh, utilizamos lo que es la serie de relleno verdad el arrastre y entonces pues lo venimos a completar, para no estar eh, haciéndolo de uno en uno, porque el objetivo, ¿verdad?, de la serie de relleno es automatizar los trabajos y poder hacerlo de manera rápida sin tener que estarlo haciendo una vez y otra vez. Eh, voy con unas funciones de texto básicas que son las que están en la parte de abajo. Mire, en Excel no tenemos un icono que nos convierta el texto de minúscula a mayúscula, ni de mayúscula a minúscula como se tiene en el programa de Microsoft Word en Excel. Si usted ya tiene el texto mayúscula o minúscula, pues lo que tiene que hacer es eh, utilizar una función. En este caso... Eh, la voy a hacer, ya no voy a abrir el asistente, sino que eh, cuando ya sabemos los nombres de las funciones, ya no necesitamos ir a hacerlo desde el asistente, sino que nosotros aquí directamente lo podemos ir haciendo. La función para cambiar de minúsculas a mayúsculas se llama Mayus y únicamente tiene un argumento. A ver, pero veamos la descripción. Mir, convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Eso es lo único que hace esta función. Le hacemos doble clic, ¿verdad? Y solo tiene para colocar un argumento, el cual es la celda donde está el texto que usted desea convertir a mayúsculas. C23, cierra paréntesis y ahí está. Le convierte, ¿verdad? En este caso que solo tengo una palabra, a mayúscula. Vamos con el caso contrario. Función minus. Convierte todas las letras de una cadena de texto en minúscula. Esta es para el caso contrario, ¿verdad? Tenemos la palabra en mayúscula, pero necesitamos cambiarla a minúscula. Igual, únicamente tiene un argumento y es agregar la referencia de la celda en la cual tiene el texto que desea convertir a minúscula. En el caso de las funciones eh, de, de, la, de las palabras, perdón, o de las frases eh, que solo están con letra minúscula y que desea convertirlas no directamente a mayúsculas, sino que, que únicamente la, la letra de cada palabra cambie a mayúscula, hay una función que se llama non. Non propio, mire, dice, convierte una cadena de texto en mayúscula o minúscula según corresponda la primera letra de cada palabra en mayúsculas y las demás en minúscula. Non propio, igual, solo tiene un argumento de texto, que es la referencia de la celda donde está esa frase o esa palabra. Y la convierte a tipo oración. En este caso, solo las eh, dos iniciales de cada palabra nos ha convertido a mayúsculas. Voy con eh, la misma, nombre prop nom propio, referencia de la celda, cerramos paréntesis y ahí las tenemos ya. Función mayúscula, función minúscula, función nombre propio. Eh, estas eh, funciones son de la categoría de funciones, son de la categoría de funciones de texto. Miren, nos venimos a fórmulas, categoría de texto, aquí están: extrae, hallar, igual, izquierda, derecha, mayús, eh, non propio, reemplazar palabras, y por aquí está una que es la que voy a utilizar ahorita, que es la función concatenar. Le muestro aquí dos ejemplos de concatenar y nos queda esto pendiente porque esto sí es un poco más tardado. Función concatenar. Se utiliza dentro de Excel para unir el texto. Esta función eh, se utiliza... Eh, ya en funciones de nivel avanzado, en donde quiere unir dos contenidos. No solo aquí en su forma básica es para unir, por ejemplo, el nombre con un apellido, pero ya en un nivel avanzado se utiliza más que todo cuando ha asignado nombres a las celdas o a rangos de celdas. Entonces ahí... Quiere concatenar un, un artículo con un código para que la función encuentre ese, haga esa unión y, y lo, se le devuelva ese valor, ¿verdad? Entonces, esta función se utiliza ya con funciones, como le digo, en ejercicios un poco más avanzados. Miren, se llama concatenar y dice que une varios elementos de texto en uno solo. Le hacemos doble clic y agregamos. Esta función sí tiene varios argumentos, o sea, todas las celdas donde tenga el texto por separado y lo quiera unir. Por ejemplo, H6, punto y coma. Se lo voy a mostrar de dos formas. Esta, de tres le voy a mostrar esta función. Y eh, 6 Mira. Esta función le une lo que son eh, las palabras que se encuentran en diferentes celdas, pero ¿qué es lo que sucede? No nos da espacio entre las palabras. ¿Qué tiene que hacer para que le dé espacio? Voy de nuevo, mire, concatenar, primer argumento, punto y coma, comillas. Un espacio ese espacio significa el espacio que me va a dar entre el nombre y el apellido. Cierro comillas punto y coma referencia del en este caso del apellido verdad y cierro paréntesis Mira, Roberto Pérez ahora con espacio. Esta función eh, se, también se, esta función se puede utilizar con fórmulas, pero igual no le va a dar espacio agregando eh, la referencia de la celda y ahora utilizando este signo. Mira, este signo que se llama ANSPER, ¿verdad? Se utiliza con ese se utiliza dentro de otras para anidar. En este caso, esta ya no es la función concatenar, sino que ya es una fórmula para unir el texto de dos eh, columnas para este caso. No sé si hay eh, preguntas hasta aquí. Tres formas de utilizar la función concatenar, ¿verdad? Tres formas de unir el texto que tenemos en dos columnas. Nos queda esto pendiente en otra clase donde tengamos un poquito de tiempo. Yo le muestro cómo. Resolverlo porque aquí tenemos que utilizar la función izquierda, aquí la función derecha y aquí la función para extraer. Me voy entonces a la plataforma para que trabajemos con los ejercicios y que podamos ir avanzando. Porque ya aquí pues no tenemos mucho tiempo. Lo que, podemos, lo que voy a hacer aquí, mire, es arrastrar esta, ¿verdad? Que es la que está hecha de manera correcta incluyendo los espacios para que eh, nos quede el ejercicio ahí terminado. Vamos a hacer este laboratorio corto y posteriormente vemos el laboratorio de medio curso. Vamos a ver, dice aquí la número uno, es un ejemplo de fórmula en Excel. Ajá. ¿Quiénes hicieron ya este laboratorio? Vamos a ver. La dos dice Freddy, es un ejemplo de fórmula. La dos dice también Rosa, vamos a ver, es la dos. Karina dice la tres, ajá, ya, Karina y Gabriela nos van dando buenas respuestas. Es la tres. La for promedio y suma son funciones. Y aquí nos está preguntando por fórmula. Mire, entonces es la 3, en donde se está sumando el contenido de la eh, celda A3 más la B5, y el resultado lo va a dividir. Mire, esta es una fórmula muy bonita. Paoli, gracias eh, para que se utiliza para sumar y dividir. Dentro de las fórmulas, cuando vaya a realizar dos operaciones matemáticas, coloque la primera en eh, paréntesis y ya la siguiente, pues eh, eh, fuera del paréntesis, ¿verdad? Ya sea aquí que vaya a multiplicar o que vaya a dividir. Vamos a la número dos. Es un ejemplo de función en Excel. Hoy sí. Hoy sí, es la número uno en donde tenemos la función promedio. Mire, la número tres. Responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Los argumentos pueden ser valores, constantes, número, texto, o fórmulas o funciones. Los argumentos de las celdas pueden ser, ¿verdad? Eh, constantes, pueden ser números, pueden ser textos, pueden ser fórmulas o pueden ser funciones. ¿Cuál de las siguientes opciones describe este error? Pues se produce cuando el ancho de la columna no es suficiente. Mire, y le damos enviar. Veamos las respuestas. Ahí está, ¿verdad? Todo de manera correcta. Muy bien. Ya llevamos dos laboratorios. Vámonos al siguiente, que es el laboratorio de medio curso. Tenemos por ahí todavía cinco minutos. Hemos salido con el tiempo, pero nos quedaron pendientes las funciones. Es que es... hay demasiadas funciones. Debería de haber otra clase donde solo se trabajen funciones, estadísticas, matemáticas. Y todo eso, ¿verdad? Y de esa manera, pues, se podría eh, trabajar sí, todo eso. Mañana día. no lo podemos hacer. <laughs> Mucha no nos quiere dar descanso. No tenemos clases mañana. <laughs> no, porque con gusto. No, descansemos. Ya la otra semana vamos a ir encontrando tiempo. Vamos a ir llevar unos ejercicios ahí guardaditos. Y, y hay temas que son bien cortos. Hay un tema más adelante donde se repiten dos días las tablas. No se preocupen que ahí vemos a la introducción de tablas y si el siguiente día se repite personalizar tablas, entonces ahí podemos trabajar eh, otras fórmulas para que podamos avanzar. No se preocupen que eh, si quieren trabajar mucho con fórmulas y si no, igual yo les puedo compartir ejercicios y eso sí, que ustedes solitos los practican, ¿verdad? Comenzamos. Examen de medio curso. Esta evaluación corresponde al examen de medio curso y tendrá la ponderación del 30% de la nota final. Mande al grupo los ejercicios, dice Abraham. Claro que sí, ahí voy a ir ya la otra semana. Eh, les comienzo a mandar unos cuadritos para que ustedes practiquen ahí las funciones. Tres minutos tenemos. ¿Cómo hacemos? Ejemplo de referencia relativa. Cuatro. Vamos a ver. Ejemplo de referencia relativa. Exacto, ¿verdad? Todas las demás son referencias absolutas. Ejemplo de referencia absoluta parcial en columnas. ¿Estamos de acuerdo que es la dos? Sí, muy bien. Vamos a ver. Opción dos. Gracias. Ahí estamos con eh, eh, referencia absoluta en columnas. ¿Cuál de las siguientes opciones describe el error de i v entre cero? Opción tres. Cuando se divide el número cero, ¿verdad? Gracias. Tres tres. Vamos bien. Ya veo que están contestando bien. Van a sacar diez. Ejemplo de referencia absoluta parcial en filas. Primera. Segunda. Cuarta, tercero, cuarta, ya, así no se vale. No, hombre, ¿cuál es bueno, la número cuatro? Es la tres, ejemplo de referencia absoluta parcial en fila. Miren, nos fuimos casi con todas, pero no. ¿Cuál de las siguientes opciones describe este, horror, este error? Ya no es horror, sino que error. Este error es cuando no nos cabe, ¿verdad? El contenido dentro de las columnas. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al siguiente concepto? La celda que está actualmente seleccionada. La celda que está actualmente seleccionada es la celda activa, la número 7. ¿Cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación? no correlativa, clic izquierdo, control y el clic izquierdo es lo que usamos para la navegación no correlativa y la número 8, cuál de las siguientes opciones se utiliza para activar los diferentes tipos de referencia. Mire, F4, terminamos en el último minuto, son las 8 y 59, ahí está, mire copie todas las respuestas, ¿verdad? Para que salga excelente ya con este medio curso que llevamos, examen de medio curso. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a todos los que estuvieron por ahí. Los chats quedan, eh, ¿verdad? Ahí los pueden ir eh, copiando para contestar. Eh, ha sido una semana en la que hemos trabajado bastante y aprendido mucho, así que gracias por su tiempo, por su participación. Si Dios nos lo permite, nos conectamos de nuevo el día lunes a las 8 siempre de la noche para que iniciemos ya con la tercera semana. Feliz noche, buen descanso para todos y nos conectamos hasta el día lunes. Cualquier duda o consulta, ahí está el grupo, por ahí la pueden hacer, ¿verdad? Y ahí pues yo con, con el, el respectivo tiempo, cuando estoy un poquito desocupada, les logro contestar. Eh, feliz noche para todos. Buenas noches, bendiciones. Bueno, buenas noches, bendiciones.